Aquí en Ecuador no existen estaciones, aquí simplemente existe la costa, que es un lugar caluroso, la sierra hace frío, el oriente es como un clima tropical. Hello, language learners, and welcome back to the channel. In this episode of Spanish Around the World, we're going to be chatting with a super cool friend from Ecuador to do a language challenge and learn all about what you should do when you visit Ecuador. Let's not waste any time. Vamos al lío. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Verónica Castillo. Soy de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Tengo 28 años de edad y me estoy graduando ya de psicología clínica. Y es un gusto poder compartir en este espacio. La primera frase que te voy a decir, ya, no metas mucha labia. No metas mucha labia. Pues la palabra labia, no sé, pero me parece que tiene similitud con labios. Mucha labia. Mucha labia. Parece como no te metes en, o no te metas en este asunto, en esta conversación, que no te... No. ¿No? Cuando te dicen, ya, no metas mucha labia, es como que estás hablando mucho y para tratar de convencer a alguien. O cuando dicen, ya me estás labiando, es como, ya me estás metiendo cuento, ya me estás cuenteando, o qué labia la tuya. Como que cuando dicen, oh, eres muy, muy bonita, y tú dices... Es mucha labia ya. ¿Qué estás queriendo? Ah, ok. Empezamos por mal camino, que... pero vamos. La siguiente frase es... Bueno, ya. Chuya vida. Chuya vida. Es, me parece como... Así es la vida. Que algo te pasa y alguien dice chuya vida. Pues así son las cosas. Parecido. Parecido. Ajá. Es como cuando dices... Ah, chuya vida, es como que solo hay una vida, hazlo. Oh, okay. Solo hay una. Chuya como una sola okay. Vida. Ok, eso, el YOLO de Ecuador. La tercera es llevar piñas a milagro. Dices, ¿para qué vas a llevar piñas a milagro? ¿Llevar piñas a milagro? Es difícil. ¿Llevar piñas a milagro? Es exclusivamente una frase ecuatoriana. ¿Puedo dar una pista? Milagro es una ciudad aquí en Ecuador. Oh, lo que estás proponiendo no tiene sentido. Es hacer mucho esfuerzo por poco resultado. Podría ser. Sí, no hay punto en hacerlo. No tiene punto. Ajá. Sí, parecido, ajá. Parecido. Sí, esta frase se refiere a cuando tú, digamos que vas a un lugar... donde hay muchas mujeres, uh-huh. Y es solo un ejemplo, te voy a dar más. Sí, sí. Y tú quieres llevar a tu pareja, uh-huh. Y es, ¿para qué vas a llevar piñas a milagro? Quiere decir que, ¿para qué vas a llevar a tu pareja si va a haber más personas allá para escoger? Oh, ajá. Oh, ok. Es que ya lo que quieres ya existe ahí. Sí, ajá. Lo que tú quieres es como que ya existe ahí. Y la frase es, ¿para qué llevas piñas a milagro? Porque en milagro hay piñas. Oh. Entonces, como que llevar piñas a un lugar donde ya hay piñas. Wow. Entonces esa frase la usas como que, ¿para qué vas a llevar eso si ya hay allá? Entonces, ¿para qué llevas piñas a milagro? Aquí en Ecuador también sabemos decir, me voy a ir a volver. ¿Me voy a ir a volver? Sí. Wow. Te hace pensar, es muy profundo. Es que ahorita vuelvo o nada más voy a salir y en 2, 3 segundos, 2 minutos, ya estoy de vuelta. Sí. Wow, ok. Otra frase es de ley. De ley, como leyes, una... Sí, de ley hacemos esto. Es algo, es como un requisito o algo obligatorio. Por ejemplo, si vas a este parque, tienes que ver el lago. Lo de tienes que hacer sí o sí. Ajá. ¿Sí? Sí. Wow, sí. Ok, no voy mal. Uh-huh. ¡Perfecto! ¡Se me da bien! ¡Ok! ¿Cuáles son 3 actividades que se puede hacer en
Ecuador. Tres actividades aquí en Ecuador, bueno, que yo recomiendo. Generalmente aquí es uno de los países donde recomiendan hacer canoping. Canoping es un deporte extremo y puedes hacerlo aquí en Ecuador, en Agua Santa, en El Puyo. Verse también podrían visitar el Chimborazo. Es una montaña súper alta que pueden escalar. Es una de las montañas más grandes aquí del Ecuador y generalmente para las personas que les gusta escalar necesitan prepararse para hacerlo. También aquí en Ecuador podrían conocer las Islas Galápagos. Todavía es considerada, es una reserva natural aquí en Ecuador. Zona protegida. Vale, perfecto. La segunda ronda, a ver. No sea malito. Dame alcanzando las llaves o dame alcanzando el celular, no sea malito. Ah, ok. Es una forma de, no de tentar, pero de convencer que alguien te haga te haga un favor. Es como un por favor, pero una versión más que te hace sentir más, sí, más amable. Y también que te hace sentir mal si no lo haces. Sí, muy bien. Eso estuvo fácil. Sí. Otra frase es, vamos de chupa. De chupa, eso no puede ser bueno. Vamos de chupa. Vamos a divertirnos, vamos. Por ahí. Sí, a buscar aventura. No, vamos de chupa es como, vamos a tomar, vamos a beber alcohol. Exclusivamente alcohol. Oh, exclusivamente. Cualquier tipo de alcohol, cerveza, whisky, ron, chiste es chupar. Ok. Otra frase, otra es una palabra. Estoy chuchaki. Me da este sentimiento de estoy acabado. No estoy acabado. Es que yo tengo resaca. Sí. Ah, ok. Una frase más es, bueno, ahí te caigo. Ahí te caigo, ok. Ahí nos encontramos, ahí te veo. Te voy a visitar. Ay, o sea, sí, es como, estoy en el parque, ok, ahí te caigo. Ah, ok, en nada voy hacia donde tú estás. Bien, a ver si pasamos a la segunda ronda de 3x3 y si hacemos a la comida de Ecuador. Bueno, comida típica aquí en mi ciudad, Cuenca, tienes que probar el cuy. Es como un conejo. Oh, es el animal, entonces. Guinea pig, sí. Ah, aquí ok. Aquí lo asan en carbón. Otra cosa que puedes comer aquí es el encebollado. Es un plato que tiene albacora, tiene cebolla, tiene yuca y algunas especias. Generalmente este encebollado se come solo en las mañanas, cuando estás chuchaqui o tienes la resaca. Es como un levanta muertos. Otro que te podría recomendar es ceviches de pescado, ceviches de camarón. Son muy ricos aquí, especialmente en la costa, las playas. Mi taita está bravo. Dime si tiene que ver con... ¿Es algo vivo? Taita, ¿es un pariente? ¿Más o menos o sí? Sí. Tu familia. Sí, no, sí, tu linaje. Una persona. Una sola persona. Una tía. Una abuela. No, ya. Muchas oportunidades. Cuando digo mi taita está bravo, es mi papá. Específicamente mi papá. Oh, ok. Y está bravo. Está bravo, quiere decir que está bravo. ¿O qué quiere decir eso? Que está molesto. Ah, oh, bravo. Bravo significa molesto. Está bravo, está enojado. Ah, mi papá está enojado. Mi taita está bravo. Wow. Ok. Y chendo. Chendo. Chendo es algo cool. Es algo chévere. Mm-mm. Es chendo. Es un afirmativo. Si alguien te pregunta algo, chendo es un sí. No. Chendo es broma, mentira. Oh, no. Ajá, es como, tú me gustas. Chendo, es como broma. Ah, no. Ok, vamos por unos agachaditos. Vamos por unos agachaditos. No es comida. Es comida. Ya, no la adivinaste. No es comida. ¿No es comida?
No, sí es comida. Oh, sí es. Ok. Son... Uy, ¿qué es? O sea, es comida, es fritura. ¿Exclusivamente fritura? No solamente fritura, pero fritura, merienda, algo para picar. Dime si... Por ahí. Pequeñas raciones de comida. No. Ok. Sí. A ver. Ok, agachaditos es comida rápida. Comida de carretilla. Sí. Los puestitos. Una más es... ¿Qué choleña que me digas eso? ¿Qué choleña que me digas eso? Oh, eso está hecho leña. Ok. Es una desgracia que no me tenías que haberlo contado y me lo contaste. O no. Sí. Parecido. Sí. Como que qué mal. Qué mal. Qué choleña que me digas eso. O me fue choleña, me fue mal. Ok. Me pasé hecho leña el día, es como que me fue pésimo todo el día, me fue mal todo el día. Estoy hecho leña. Okay. Me siento mal de lo peor. Oh. Hecho leña. Ajá. Wow. Leña de los palos con fuego. Oh, pensaba en una palabra. Choleña. No. Hecho leña. No. Oh. Me fue hecho leña. Ajá, es como te fue hecho leña o estoy hecho leña. Ah. Fue terrible. Ah, es ¿sabes? Hay una frase en España que me gusta bastante, que es... ¿Cuál? Estoy hecho polvo. Estar hecho polvo. Parecido, ajá. Terminamos con la última parte de 3x3. ¿Cuáles son las vistas más bonitas de Ecuador? ¿O los sitios más interesantes? Los lugares que puedes visitar, ok. La mitad del mundo en la ciudad de Quito. Es un lugar donde, bueno, es un lugar turístico. Es la línea ecuatorial. La línea de la mitad del mundo. Una pierna en el norte, otra en el sur. Y en la línea puedes parar un huevo. Se para un huevo por la gravedad cero. Algo así. Coges un huevo y se para. Otro lugar al que puedes ir aquí es Montañita. Un lugar turístico donde puedes ir a surfear por las olas. Es conocido el lugar por unas olas medio grandes. Y es muy turístico. Hay bastante turista ahí. Y otro lugar que puede ser mi ciudad, Cuenca. Es una de las mejores ciudades que eligen generalmente los estadounidenses para pasar jubilación. Es una ciudad tranquila y puedes venir acá a conocer la catedral. La catedral es una iglesia vieja con una arquitectura de muchísimos años. Ok, pues terminamos con las últimas frases. Ok, una que me acordé ahora es... Ayer estaba hecho funda. Hecho funda. Hecho funda. Estoy cansado. Mm-mm. Ok. Es estar borracho. Borracha. Ah, ok. Sí, es como que ayer estaba hecho funda. Es como, estaba muy borracha o muy borracho. ¿Ves? Te hecho funda ese man. Ah, ok. No entendí ni papa. Una amiga en España siempre me dice eso. No entendí nada, ni absolutamente nada. Uh-huh. Eso. Muy Boom. Bien. Aquisito nomás. ¿Aquisito? Sí, aquisito nomás. Una manera de señalar exactitud. Por ejemplo, si te digo, siéntate aquí, dices aquí, no, aquisito. Like, exactamente aquí, a mi lado. Sí. ¿Sí? Más o menos. Ajá, sí. Es como, vamos a un restaurante que está aquisito nomás. Ah, ok. Pues, sí, la mitad. Vamos, es aquisito nomás. Ah, ok, es muy cerca. Otro es... me voy a pegar una ruca. Me voy a pegar una ruca. Una ruca. Una ruca. Voy a tomar una siesta. Ok. Pegar una ruca. Ruquita. Una ruquita. Ok, la última. Cuidado ese choro. Es para decir que alguien no es de confianza. Que cuidado. Oh, ¿ya? Ese man es choro, es ladrón. Un ladrón. Wow. Un choro. A veces saben molestar. Aquí dices, no seas choro.
Chorro, okay. Puedes decir choro o choro. O choro, choro o choro. Choro o chorro. Parece que tú ganaste. O no sé. Pues en este caso, tú eres la perdedora. Tienes que escribir un comentario de que gane y yo con el emoji que voy a elegir. Bueno, y la última parte, unos segunditos de... Okay. De cualquier cosa que quieras compartir de Ecuador, de su gente, de tu experiencia ahí. Bueno, aquí en Ecuador, un dato curioso de mi ciudad es que en la mañana puede hacer sol, en la tarde puede llover y después de una media hora puede hacer sol y llover. Aquí la gente es, te da mucha confianza, es bastante confiable. Realmente aquí somos bastante conservadores, hay bastante naturaleza. Por ejemplo, en la sierra. Somos conservadores, un poco más cerrados. No te damos tanta confianza, no lo contamos todo. Pero en la costa te dan toda la confianza, gritan, hablan. Ya no les importa lo que diga la gente. Ok, bueno, me ha encantado. He disfrutado mucho la charla. Igual yo. Gracias por estar aquí con nosotros un momentito. Y salir en el video. Es un honor para mí poder conversar y hablarles sobre mi cultura, mi país, las frases. If you enjoyed the episode, subscribe to support the channel and click here to see the Spanish Around the World series, where we chat with people from all over the world, including Spain, Mexico, Colombia, República Dominicana, and more. Sending good vibes and energy to you all, and hasta la próxima.